여보세요. 네. 선배님. 뭐 이렇게 콕 틀어박혀서 그냥. 제가 좀 숨어 있어요. 숨어 있으니까는 연락 안 받고 그렇겠죠. 당장 체포 영장 떨어진 것 같아가지고. 그래요? 네, 당장 체포될 것 같아서 지금 핸드폰도 꼬고 있고, 아도 지금 밖에 지금 좀 먼데 나와가지고 핸드폰을 열어놨거든요. 지적 때문에. 레솔ución judicial del Tribunal Superior de Daegu, caso número 2014NO738. Violación de la Ley de Seguridad Nacional, espionaje, reuniones y comunicaciones ilegales. Violación de la Ley de Seguridad Nacional, infiltración y fuga. Falsificación de documentos oficiales. Acusada, Ryung-hee Kim. La acusada, una tránsfuga norcoreana, falsificó un pasaporte para huir al norte. Se le encomendó reunir información de otros tránsfugas, es decir, secretos de Estado, ordenado por un cónsul norcoreano, miembro de la organización antigubernamental. Esto constituye un grave delito contra la seguridad nacional, la vida y la libertad del pueblo de Corea del Sur. El juez condena a la acusada a 2 años de prisión y la suspensión de algunos derechos civiles. Yo vivía en Pyongyang, Corea del Norte, con mi esposo y mi hija, en la ciudad de Pyongyang. Mis padres siguen allí. Soy la mayor de 3 hermanos. Mi padre trabajaba como secretario del partido en una fábrica de televisores en Pyongyang. Mi madre era médica en un hospital importante. Mi esposo también es médico en un hospital de la Universidad de Kimchaek. Las cosas estaban bien y organizadas. Tenía una familia estable. Todo empezó en diciembre de 2010 hasta mayo de 2011. Estuve 6 meses en el hospital de Pyongyang por una enfermedad hepática. Después fui a China para visitar a mis familiares, pero sobre todo para recibir un tratamiento mejor. Me quedé 1 mes en casa de mis familiares. Supuse que la asistencia médica en China sería gratuita, como en Corea del Norte. Ingenuamente pensé que en China las cosas serían como en el norte. Pero descubrí que hay que pagarlo todo, los medicamentos y hasta por hablar con un médico. Por eso trabajé en un restaurante durante 1 mes. Allí me contaron que en Corea del Sur podría ganar más dinero fácilmente. Resolución judicial del Tribunal Superior de Daegu. Caso número 2014NO738. La acusada recibió información errónea por parte de un traficante de personas de que podía ganar fácilmente más dinero en el sur. Pero durante el viaje de regreso, descubrió que ya no era posible volver del sur al norte. Nada más llegar, pidió que la repatriaran. Pero el Servicio de Inteligencia Nacional lo rechazó. Por favor, ayúdenme a volver con mi querida familia. Soy ciudadana de la República Popular Democrática de Corea. Tuve que separarme de mi familia y estoy aquí desde hace 4 años. Cada día que pasa me desespera esta situación. Le imploro al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que me ayude.
En un evento de prensa, la migrante norcoreana exige volver a Corea del Norte. Kim, de Pyongyang, viajó a China en 2011 por un tratamiento médico. Hoy Kim está muy indignada. Actualmente trabaja en una planta de reciclaje. Dice que está atrapada en Corea del Sur. Ryun Ki Kim, una tránsfuga, dio una conferencia de prensa hace poco. ¿Cuál es la postura del Ministerio de Unificación respecto de la refugiada que quiere regresar? Tengo entendido que quería quedarse en el sur. Vino a Corea del Sur voluntariamente. Por eso, este asunto lo debe resolver la legislación surcoreana, como en el caso de los demás ciudadanos. El 16 de septiembre de 2011 llegué al aeropuerto de Incheon. Nos llevaron en autobús a la oficina del Servicio de Inteligencia Nacional, NIS, una habitación de unos 5 metros cuadrados. Me interrogaron todo el día. Pasé la noche incomunicada en una celda. Desde el primer día les dije que me habían engañado y que el traficante de personas tenía mi pasaporte, que me forzaron a venir. Les pedí que me devolvieran a mi patria, pero no me creyeron. Dijeron que era una espía. Me dieron un papel para firmar o no me liberarían hasta que muriera. Nadie sabría jamás si había muerto, excepto el servicio secreto. Así que firmé el documento para convertirme en surcoreana. Al día siguiente me dejaron en libertad. Había otro motivo para firmar. Otros migrantes me habían contado que recuperaría el pasaporte después de 6 meses. Era mi gran esperanza. El gobierno surcoreano anunció oficialmente que no podían repatriarme, precisamente cuando empeoraban las relaciones entre el norte y el sur. Llegué a la conclusión de que no podía sentarme a esperar. Tenía que encontrar una salida. Tenía que tomar una decisión. Disculpe, ¿puedo ayudarla? Quiero pedir asilo político. Estoy luchando desde hace 5 años. Ya no puedo seguir esperando. ¿No es Vietnam también un país socialista que respeta los derechos humanos? Comprendemos su situación, pero no es un asunto sencillo para nosotros. No tenemos la autoridad para decidirlo. Deje su información de contacto, por favor. La llamaremos después de considerarlo. No me iré, ni aunque me saquen a la rastra. No me iré. Bueno, usted sabe. No tenemos un motivo legal para concederle asilo. Si les estoy pidiendo protección. A ver, ¿es de Vietnam? ¿No tiene usted padres e hijos? ¿Cómo me pueden hacer esto? Aguarde un momento. Soy el jefe de policía aquí.
Va a tener que responder ante la justicia por invadir la propiedad. Preséntese después en la comisaría de policía. Hola, es muy difícil localizarla. ¿Es urgente? No, pero la gente de la central me encargaron que la viera mañana. ¿Por qué ordenó eso la central? ¿Por qué demonios fue a la embajada vietnamita a armar ese jaleo? Perdón, ¿me pregunta por qué estaba en la embajada? La situación no es buena. ¿No puede dejar de dar problemas? Podrían meterla en la cárcel. Para no empeorar la situación, podría darme un pasaporte. No es la policía la que rechaza su solicitud de pasaporte. Lo hizo la República de Corea. Fue el Ministerio de Asuntos Exteriores o el de Unificación. Entonces vaya y dígales que no empeoren las cosas. Sé que usted se reúne a menudo con ellos. Ya se lo dijimos. Algunos oficiales creen que podría salir del país, pero sus superiores piensan distinto. Cuanto más revuelo cause, más difícil será repatriarla. ¿Qué significa esto? Me estoy acostumbrando a los palillos. Ponte de pie, por favor. ¿Pueden conversar? ¿Sabes cómo comer fideos fríos? No lo sé. Comemos los fideos con estos palillos. Lo intentaré. All right, good. Sit down, please. Then, okay, behind, row is up. Then you may learn if you have never say. Because it's wrong, I think. Do you know how to eat cordon bleu? No, I don't. ¿Hace mucho que tiene este dolor de cabeza? No, hace poco. Bien, ¿hace cuánto? Más o menos desde junio. Comprendo. Mi esposa tiene una lesión hepática. Hay que pagar el tratamiento médico en el sur. Me rompe el corazón pensar las dificultades que tiene por la enfermedad. A mi esposo, bueno, le gusta beber alcohol. Se comporta de forma extraña cuando se emborracha. Antes nos peleábamos por eso. Y para un tratamiento médico hay que pagar. Cuando le pregunto, ¿por qué te emborrachas tan rápido? Me responde, la razón por la que bebo eres tú. Ah, podría haber sido mejor con él. Me hubiera esforzado más si hubiera intuido que nos separaríamos de forma tan inesperada. Thank you.
¿Quién habla? Soy yo. Ayer llegué a Daegu. A las 7 de la mañana vinieron una decena de policías. ¿Por qué? Para encontrar algo y... ¿Le están haciendo un registro ahora? Sí, siguen aquí. En todo caso, lo llamé para informarle sobre la situación. La orden judicial afirma que se me acusa de hacer apología ilegal del comunismo, que me habría unido a protestas que apoyan al enemigo, que habría ensalzado a Corea del Norte, que habría utilizado expresiones norcoreanas en mis publicaciones de Facebook. También me acusan de haber entrado a la embajada vietnamita para escapar de este país. Ley de Seguridad Nacional, artículo 6, hasta 10 años de prisión para quienes huyan a una zona controlada por grupos antiestatales o se infiltren en ella. Artículo 7, hasta 7 años de prisión para quienes elogien, alienten o cooperen con grupos antiestatales y sus seguidores. Artículo 8. Hasta 10 años de prisión para quienes se asesoren o intercambien ideas con un miembro de los grupos antiestatales o sus seguidores. Dos trabajadores norcoreanos que huyeron de Malta llegaron a Corea del Sur. 13 empleados de un restaurante norcoreano en China se fugaron y llegaron al sur. 342 refugiados llegaron en el primer trimestre de este año. Es un aumento del 17,5%, según el Ministerio de Unificación. Mantenemos el camino libre para los ciudadanos norcoreanos que quieren encontrar esperanza y aspiran a una nueva vida. Por favor, vengan cuando quieran al país de la libertad en el sur. Lo volveré a intentar. Relájese, por favor, y mire aquí. Bien. Por lo general escriben Rayon en inglés. ¿Lo cambio? Sí, por favor. ¿Cuándo sabré si se expedirá o no el pasaporte? Bueno, será... Acabo de comparar su control de seguridad con el sistema policial. Se afirma que usted no puede obtener el pasaporte. Me dejaron en libertad el 26 de enero de 2012. Solicité un pasaporte en septiembre, pero me lo denegaron. Reiteré la solicitud a principios de 2013. Me dijeron que no podía obtener el pasaporte y que me dirija al NIS. Llamé allí. Me dijeron, nada de pasaportes, porque lo más probable es que huyera al norte. No había ninguna razón para vivir aquí sin mi familia. Pensé que sería mejor suicidarme. Incluso me corté las venas. Después de intentar suicidarme varias veces, tuve una idea. ¿No me expulsarían si pensaran que soy una espía? Por eso reuní los contactos de 17 expatriados. Llamé a la sección de investigación de seguridad de la comisaría de Daegu. Les dije que había recopilado información para el norte. Así que vengan y arréstenme antes de que cometa el delito. Entonces me detuvieron por ser espía para Corea del Norte. Seguí su juicio y me ha sorprendido. ¿De dónde surge la idea de que a una espía finalmente la deportarán? En el tribunal declaré que actué por orden del norte. No estaba segura de que me liberaran si decía la verdad. Pero si insistía en haber actuado por orden del norte, eso me convertiría en una espía norcoreana. Entonces me expulsarían a Corea del Norte después de haber cumplido mi condena.
No. Si es un espía que quiere destruir el sur, le darán cadena perpetua en el sur. Es sentido común. ¿Cómo puede ser de sentido común encarcelar de por vida a una espía de otra nacionalidad? Podría tener sentido. Sí, pero contradice el derecho internacional. De modo que no tiene la intención de ser surcoreana, ¿verdad? ¿Quiere seguir siendo ciudadana de Pyongyang? Me da igual ser ciudadana de Daegu o de Pyongyang. No me importa lo que digan sobre el norte. Mis padres viven allí y me esperan a medida que se van acercando a la muerte. Mi hija y mi esposo me están esperando. ¿Qué otros buenos motivos necesita? ¿Lo corto o lo corto en tiras? En tiras, no demasiado delgadas. Así. ¿Mi vida social? Me cuesta un poco vivir como adulta después de terminar la escuela. Ahora va un poco mejor, pero fue difícil al principio. Este restaurante está especializado en sopa de arroz con carne. Me divierte este trabajo, aunque sea duro. Me gusta aprender algo nuevo todos los días. Todos aspiramos a ser felices. Desde que nacemos hasta que morimos. Pero los momentos de felicidad cambian. Para mí, la felicidad más grande sería que regresara a mi madre. Mi vida estaría llena de alegría y risas. No me faltaría nada más. En el norte nunca estaba sola. Pero en el sur, a veces salgo para conocer a gente. Pero estoy sola en cuanto abro la puerta de mi apartamento. Tengo miedo de que esto no acabe nunca. Y quedarme sola para siempre. Quieren algunas fotos. ¿Cómo tomo una foto para enviarla? Juntos. ¿Con nosotros? Sí, todos juntos. ¿No? ¿Chicos, no?
les escribo. Dios mío, ¿qué hago con esto? ¿Cómo puedo abrirlo? ¿Por qué no puedo abrirlo? Aguarda. Aguarda, aguarda. Mamá. Hija mía. Mamá, ¿me ves? ¿Me ves a mí sola? Ryun Heum está con nosotros. Papá. Sí, hija mía. Mantente fuerte. No te preocupes por nosotros. Regresa sana. Vuelve pronto. Papá, mamá. Mamá, cuídate, por favor. Cuídate tú. Lo haré. Volveré pronto. Mamá, sé fuerte. Te esperamos, cariño. Sí, cariño. Papá. Papá. Me alegro de verte. ¿Qué pasa? ¿Se cortó? Ryungyeom. ¿Terminó? ¿Se terminó en serio? Una comunicación del programa nuclear de Corea del Norte. Éxito total en las pruebas de la bomba de hidrógeno para misiles intercontinentales. Según el plan estratégico de armas nucleares del Partido del Trabajo de Corea, nuestros científicos nucleares realizaron con éxito la prueba a las 12 del mediodía del 3 de septiembre. Los dos líderes acordaron tomar medidas en contra e impulsar con más fuerza las sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU. El presidente Trump publicó en Twitter que está pensando en suspender las relaciones comerciales. ¡Oh! 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 ¡Oh!
es realmente fantástico. Hasta ahora esperaba o deseaba que me repatriaran. Ahora creo en ello. Ya no estoy nerviosa por saber cuándo será. Aunque se me acelera el pulso, cuento en realidad con que el plan está ya confirmado. ¿Me lo darán ahora? Por favor, compruebe su ortografía. ¿Cómo? Compruebe su nombre en inglés. Estoy llena de emoción. Me llevó 7 años conseguir un pasaporte. Con la mejora de las relaciones entre las dos Coreas, supuse que me darían un pasaporte para dejarme ir. Lo que me importa es que me repatrien. Hola. ¿Está usted en Daegu? Sí, soy yo. ¿Cuándo regresará? No estoy segura, pero aquí no la pasaré bien. Me siento intranquila. No quiero salir. ¿Cuánto durará la prohibición de viajar? ¿Un mes? Hasta el 29 de septiembre. Hola. ¿Fue a la oficina de inmigración? No, recibí otra carta. Por la presente, le notificamos la extensión de la prohibición de viajar en virtud de la Ley de Inmigración, artículo 4.1, del 30 de septiembre al 29 de octubre. Esperaré, ya aguanté los últimos 7 años. El presidente Moon visita Pyongyang para asistir a la tercera cumbre con el presidente Kim Jong-un. Los dos líderes firmaron la declaración conjunta de Pyongyang de septiembre. El presidente Kim anunció que visitará Seúl en un futuro próximo. El presidente surcoreano Moon añadió que en un futuro próximo significa antes de que termine el año. ¡Ay! ¡Qué bien se ve! ¡Feliz 2019! A ustedes también, un feliz año nuevo. Pensé que podría irme este año por la cumbre y la reunificación de las familias. Mucha gente de mi entorno dice, sí, Ryunji, seguro que el año próximo regresas a casa. Quisiera creerlo, pero vivo desde hace 7 años con que el año que viene volveré a casa. Voy a regresar. Pero nunca sucedió. Dicen que la situación es más positiva, pero no estoy segura. Quería aprender algo de computación. Puedes hacerlo. Ojalá pudiera aprender. Si regresas después de aprender computación, estarás muy solicitada. Sí, quiero aprender.
Fue la primera persona con la que pude abrirme en Daegu. Su nombre es Yang Dan. ¿Eres 2 años menor? 3 años. Sí, 3 años. ¿Naciste en 1972? Tú eres de 1969. Sí, del 69. Llegué a Daegu en el 2003. Soy de Hoyerung, Corea del Norte. Escapé del norte en 1995. Añoraba el sur desde muy joven. Así que no me siento a disgusto aquí. Lo mejor de escapar del norte es que no tengo que ocuparme de Kim Il-sung ni Kim Jong-il. ¿Era tan difícil? No es que fuera difícil, es que yo no quería, porque repetían siempre las mismas cosas y me obligaban a aprenderlas de memoria. Lo odiaba. ¡Vaya! Así hacen los chinos. ¿Es usted Ryunji en persona? Sí. Bueno, adiós. Otra prohibición de viajar. Sería mejor que me dieran una prohibición de 1 año. A fin de cada mes me envían esta prohibición de viajar. ¿Cómo estás de dinero? El dinero ya no nos importa tanto. Querida, hablas como un libro de adoctrinamiento. Hablo como un libro de texto, mamá. Nosotros dos no necesitamos mucho. ¿No te parece, mamá? Pero a veces se necesita ropa y zapatos. Mamá,
aquí tengo una vida sencilla y buena. Algunas cosas podrían... Nos hemos acostumbrado. ¿A vivir así? Debe ser duro para ustedes. Teniendo en cuenta las dificultades por las que ya pasamos, no es casi nada. ¿Cuándo crees que podrás venir, mamá? Hago todo lo que puedo. Tal vez a más tardar. No lo sé, podría durar 1 o 2 años más. ¿1 o 2 años más? Sí, pero no los haré esperar más de lo necesario. Nos pueden descubrir si hablamos mucho tiempo por teléfono. Sí, mamá, cuídate. Bueno. No te preocupes. Adiós. Volvamos a hablar pronto. Te quiero, hija mía. Yo también te quiero, mamá. Adiós. Hey.